Saludos, saludos, mi gente, aquí mi cocina dominicana. Hoy contenta de traerle a usted un rico trigo con habichuelas rojas, ¿ok? Miren acá, aquí tengo el trigo, tengo taza y media de trigo, tengo 3 cucharadas de sazón, el sazón que yo preparo. Para los que están primera vez viendo mi video, no saben qué sazón es. Hay otro video que yo tengo ahí que ustedes pueden ver de sazón, ¿ok? Todo mezclado, sazón dominicano. Tengo acá un poquito de cilantro, aunque sazón tiene cilantro, pero yo voy a necesitar cilantro para echarle, para darle más sabor al final, ¿ok? Tengo acá las habichuelas, miren, habichuelas rojas. Voy a usar, ya está blandita, yo le di 20 minutos en la olla de presión, ¿ok? 20 minutos. Tengo acá aceite al gusto y sal al gusto, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo acá el aceite calentando. Vamos a echar el sazón. La sal al gusto, yo le voy a echar media cucharada ahora. Si le falta, le echo otro poquito más. Eso es al gusto, ¿ok? Y ahí lo sofrío un poquito. Huele delicioso. Deja que sofría un poco el sazón para luego echarle las habichuelas, ¿ok? Mire, ya está, ya sofrió un poco. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar las habichuelas, ¿ok? Entonces vamos a esperar ahí hasta que hierva un poquito el agua para echarle el trigo. Miren, mi gente, el trigo, lo que va hirviendo el agua, les voy a decir que el trigo yo lo lavé, ¿ok? Lo lavé un poco y lo dejé tapadito ahí unos minutos. Mírenlo ahí como está remojado. Hay que lavarlo, ¿ok? Miren acá, ya está hirviendo el agua. Vamos a hacer ahora que vamos a echar el trigo. Miren ahí. Esto va a quedar delicioso. Entonces, te lo deja ahí hasta que se seque. Eso va a consumir todo el sazón, ese trigo. Entonces se va a secar y seguimos, ¿ok? Tiene que secarse bien. Cuando ya está bien seco, es que ya está el trigo. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí tapado. Miren, cuando ya está casi seco, vean, me falta poco. Ahí es que yo le voy a echar el cilantro, ¿ok? Que ahí queda con más gusto ya cuando se está secando. Miren, mi gente, ya está listo. Delicioso trigo con habichuelas rojas. Miren qué delicia. Miren acá la muestra. Eso está delicioso. Usted puede comerse esto con pescado, pollo, frito, guisado, con lo que usted quiera, aguacate también. Y así es. Pues ya ustedes saben. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en la próxima. No olviden compartir, likes y suscribirse, mi gente. Bye bye.